Somos señora Plaroiska, María Ibarretxe y Alaitz Arenzana. Bueno, Alaitz y yo trabajamos juntas desde hace años y bueno, decidimos hacer nuestras pequeñas películas, nuestros experimentos visuales, un poco por intentar dar respuesta a curiosidades personales, a curiosidades artísticas y a políticas, estéticas, filosóficas, ¿no? Nos propone Aisea Barcenilla el proyecto que presenta Calandria. La verdad es que nos interesó muchísimo porque también nosotras trabajamos mucho desde como aspectos sociales, problemáticas, ¿no? Reivindicaciones, miradas desde otros lugares, ¿no? Sí. Y jugando a través, pues intentamos buscar como a través de lenguajes o incluso de ficciones mezclando con la realidad, incógnitas y reflexiones sobre, ¿no? Sobre problemáticas. Uh-huh. Más que nunca pretendemos dar respuestas, sino hacer como combinaciones de elementos que puedan llevar a reflexionar. Sí. Bueno, pues fue muy interesante porque el proyecto que propone Calandria está basado en la recuperación de alguna manera de una calle, en el cambio, sobre la memoria, sobre qué pasa cuando se pierde la memoria, ¿no? Con respecto a parte de la población y en este caso a las mujeres en Hernani, qué ocurre y cómo reflexionar en torno a ello. Entonces ha sido, la verdad, muy interesante. Tuvimos un par de reuniones con el colectivo Calandria. Y hoy les hemos presentado el anteproyecto. Y muy bien, porque muy bien. ¿No? Les ha interesado la propuesta, la han completado, que también era antes de cerrar el proyecto. Para nosotras no cerrarla, sino no imponernos, sino intentar dejar como espacios para que, ¿no?, tome la forma que tiene que tomar y no nosotras construir algo rígido que tampoco era la intención. El colectivo Calandria tiene mucho interés en una calle que actualmente ha conseguido que se llame André Cale, pero que ha tenido múltiples nombres, ¿no? Y sin embargo popularmente se conocía como André Cale. Entonces, reflexionando sobre ello, ¿no?, y sobre esta memoria, porque bueno, ellas tenían una investigación, pero no era nada concreto, no era nada fijo, ¿no? Eran sí, como no había nada escrito, eran como ideas, anécdotas sobre la calle. Pues un poco la base de nuestro planteamiento es, si no hay una memoria, vamos a construirla. Entonces les planteamos primero hacer una investigación preguntando al máximo de población de Hernani qué recuerdos, anécdotas, canciones, experiencias, vivencias ya de primera mano, segunda, tercera, indirectas, directas, hayan tenido con respecto a André Cale. Y a partir de ahí vamos a construir una memoria ficcionada, ¿no? Vamos a hacer una especie de pseudo-mitología en el mejor sentido de la palabra, sí. Pseudo porque vamos a crear un relato mitológico a partir de todas esas pequeñas anécdotas o cosas que nos vayan contando.